Un acto efectuado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en el que participaron más de 200 privados de libertad del modelo de gestión penitenciaria, se dio inicio al nuevo año escolar en todos los recintos del nuevo sistema que funciona a nivel nacional. Carlos Valdés con los detalles. Los internos de los diferentes penales cursarán los programas educativos en los niveles primario, intermedio y secundario en el año lectivo 2018-2019. Y según la directora general de Educación de Jóvenes y Adultos, a los privados de libertad se le están dando todas las oportunidades para su desarrollo en término educativo. El año escolar no solamente inicia para los que están afuera, el año escolar se inicia para todos los hombres y mujeres de este país, con interés en estudiar, en prepararse, en capacitarse. De su lado, Ismael Paniagua, director del nuevo modelo de gestión penitenciaria, afirmó que más del 50% de los privados de libertad cursan los niveles de básica y media, y que ya son muchos los que están cursando carreras universitarias, por lo que esa institución está comprometida en darle un trato justo a los que están en conflicto con la ley. Nosotros trabajamos para la libertad, y al trabajar para la libertad de las personas que están en conflicto con la ley en nuestro centro, tenemos que habilitarlo. Habilitarlo del punto de vista educativo, del punto de vista técnico, del punto de vista de construyéndole familia fuerte, del punto de vista de la salud, de la alimentación, del trabajo. Darle a ellos todo lo que requiere un ser humano para una vida digna, humana. En tanto que el gobernador civil de San Cristóbal calificó a la educación como fundamental para lograr el objetivo de la reinversión social de los privados de libertad, al tiempo que valoró los esfuerzos del presidente Danilo Medina en el sistema educativo del país. Nosotros, en representación del señor presidente de la República, hemos estado apoyando no solamente la apertura, sino el que los internos se desarrollen y puedan obtener desde aquí una formación que les ayude a reintegrarse a la sociedad con mérito, con valores y con principios. En esta actividad de apertura de este nuevo año escolar estuvieron presentes la magistrada Caterine Rubio del Tribunal de Ejecución de la Pena de este Distrito Judicial, así como la procuradora de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Celeste Reyes, entre otras personalidades. Carlos Valdés, CDN.